Que Dios te bendiga a ti también, ¿ok? Cuando le bajamos a la no sé dónde está la música. Cuando tú a veces oras en la madrugada, ¿qué es lo que le pides a Dios? Que haga milagro de mí. ¿Crees que puede hacerlo? Sí. Vamos a orar, ¿ok? Porque tu amor es grande, tu misericordia es extensa, y nuestra pequeñez, y nuestra insignificancia, unimos nuestro corazón esta mañana al corazón de Fanny. Tú sabes, Señor, cuántas veces, Franny, en la madrugada ha elevado su corazón a ti y te ha pedido eso, lo que ha dicho esta mañana, un milagro. Señor, es el corazón de una niña. El clamor de una niña que con lágrimas en sus ojos clama por un milagro. Y nosotros esta mañana recurrimos, Señor, a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad, a tu voluntad. Solo tienes que querer, porque para ti no hay nada imposible, nada imposible. Si ella, Señor, ha derramado sus lágrimas, ha derramado su alma delante de ti clamando por ese milagro, otra vez, Señor, decimos esta mañana, solo tienes que quererlo. Porque tú, cuando en tu ministerio aquí en la tierra, en diferentes ocasiones vinieron personas a ti, tú hiciste grandes milagros en ellos. Y en aquella ocasión, cuando aquel leproso se presenta delante de ti, tú le preguntas, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, él sabía que si querías hacerlo, tú podías. Tu respuesta, Señor, fue, quiero, sé limpio. Acudimos a tu voluntad esta mañana. Si tú quieres, puedes hacer el milagro que Franny te ha pedido. Si tú quieres hacer el milagro, lo haces, Señor. Nada hay imposible para ti. Padre mío, unimos nuestros corazones y nuestras lágrimas al corazón y a las lágrimas de Franny, de sus padres, de su familia. Y esperamos de ti, Señor, también nosotros ver ese milagro. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén.